Mendoza Huamán, de 40 años de edad, denunció ser víctima de extorsión de dinero por parte de dos hermanos, Juan Carlos Córdoba Lara, de 39 años, y Luis Alberto Córdoba, de 36, quienes le estarían pidiendo la suma de 5,000 soles y que si no cumplía con esto tendría graves problemas. Por lo que el personal de Divincri, personal de la Oficina de Criminalística y representantes del Ministerio Público montó un operativo a fin de capturar a los extorsionadores. Al lugar también llegó la madre de los presuntos extorsionadores, asegurando que sus hijos se encontraron con John Mendoza para solicitar apoyo económico para Luis Alberto Córdoba Lara. Yo lo único que quiero es que me ayuden para curar a mi hijo que le rote el brazo. El maestro, se supone que al maestro le deben. Eso, dame algo. Eso es lo que he dicho. Y ahora estas porquerías me están calumniando diciendo que yo y mis hijos estamos extorsionando. ¿Dónde está? ¿Dónde trabaja? Ya que con anterioridad le habría dado 20 soles por una presunta responsabilidad sobre lo que le habría ocurrido a su hijo, quien tiene el brazo roto. ¿Qué están haciendo? Señora, ¿qué es lo que ha pasado? ¡A mí llévenme entonces! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Llévenme a mí, que me encierren! ¡No a mis hijos! ¿Pero qué ha pasado? Porque a su amigo lo estaban matando casi con fierro, señorita. El maestro ha salido con... Los efectivos del área de investigación criminal se instaló en lugares estratégicos vestido de civil, en el pasaje Saúl Muñoz del asentamiento humano Santa Rosa en Huancayo, donde se iba a efectuar el pago de la extorsión. John Mendoza Huamán portaba un sobre con 150 soles que sería entregado a los hermanos Córdoba Lara. Al percatarse de la presencia del personal policial, optaron por darse a la fuga corriendo hacia el lado este del asentamiento humano. Ante la atónita mirada de los transeúntes, los hermanos fueron enmarrocados y trasladados a la Divincri para seguir con las investigaciones del caso. De ser puesto a disposición de la policía, Juan Carlos Córdoba Lara expresó algunas palabras antes de ser evacuado. A mí que me detengan, no a mi hijo, porque yo he pedido para que le cubren a mi hijo.